Cuando se habla de crímenes en los que se roban identidades, como le estábamos comentando, suele pensarse que las víctimas son adultos, pero esto no es así. De hecho, muchos criminales prefieren usar datos de menores de edad porque los padres no están atentos a su uso. Ana Cecilia Méndez nos cuenta más. A muchos de nosotros nos ha tocado ser el blanco de algún robo de identidad o por lo menos conocemos a alguien que fue víctima de este delito. Uno de parte de la familia le robaron su identidad hace muchísimos años. Y a consecuencia de eso, él ha tenido problemas al cruzar. Pero pocas veces hablamos de los menores como presa fácil. It happened to at least 1 million children. Le ocurre a por lo menos 1 millón de niños cada año, asegura Ana Velázquez, presidenta del Centro de Recursos contra el Robo de Identidad. Y dice las pérdidas materiales son enormes, superando los 2,000 millones de dólares. Y lo peor del caso... It can be compromised through no fault of your own. Es que los datos pueden ser robados sin culpa de la familia, ya que los ciberladrones pueden obtener lo que quieren atacando a escuelas, guarderías o centros médicos. Instill in them this understanding that... Recomienda hablar con ellos sobre la importancia de no compartir su información en redes sociales y para los más pequeños resguardar todo lo que tenga que ver con el seguro social en un lugar adecuado. Children's identity credentials are extremely valuable to the thief. Y es que los estafadores con la información de los menores pueden solicitar beneficios del gobierno, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos y hasta cuentas de servicios públicos. Si cree que su hijo ha sido víctima de robo de identidad, puede denunciarlo en esta página en español. Ahí le muestran los pasos a seguir.